In this 2-hour video crash course, you will quickly learn essential Spanish by following the story of Daniel, a Canadian guy traveling to South America for the first time. This travel story contains 17 distinct episodes, each focusing on a situation we all encounter in everyday life. Let's get started. Travel Story, Episode 1. Daniel meets a flight attendant on his way to Santiago. Hola, bienvenido a bordo. Hola, bienvenido a bordo. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo está hoy? ¿Cómo está hoy? Estoy bien. ¿Y usted? Estoy bien. ¿Y usted? Muy bien. Gracias. Que tenga un buen vuelo. Muy bien, gracias. Que tenga un buen vuelo. Gracias. Todo va bien por ahora. Gracias. Todo va bien por ahora. ¿Viene de visita a Santiago? ¿Viene de visita a Santiago? Sí, es uno de mis sueños. Sí, es uno de mis sueños. ¡Maravilloso! ¿De dónde es usted? ¡Maravilloso! ¿De dónde es usted? Soy de Calgary, Canadá. Soy de Calgary, Canadá. Interesante. ¿Quiere algo de beber? Interesante. ¿Quiere algo de beber? Sí, por favor. Tengo mucha sed. Sí, por favor, tengo mucha sed. De acuerdo. ¿Qué quiere beber? De acuerdo. ¿Qué quiere beber? Quisiera jugo de naranja, por favor. Quisiera jugo de naranja, por favor. Lo siento, ya no tenemos jugo de naranja. Lo siento, ya no tenemos jugo de naranja. Bueno, ¿qué tiene para beber? Bueno, ¿qué tiene para beber? Tenemos agua, jugo de manzana, café y té. Tenemos agua, jugo de manzana, café y té. Quisiera un poco de agua, por favor. Quisiera un poco de agua, por favor. Perfecto. ¿Quiere hielo? Perfecto. ¿Quiere hielo? No, gracias. Sin hielo, por favor. No, gracias. Sin hielo, por favor. Bueno, aquí tiene. Aquí está su agua. Bueno, aquí tiene. Aquí está su agua. Gracias.
es muy amable. Gracias, es muy amable. ¿Y quiere comer algo? ¿Y quiere comer algo? Sí, ¿qué tiene de comer? Sí, ¿qué tiene de comer? Tenemos galletas, pretzels o nueces. Tenemos galletas, pretzels o nueces. Bueno, quisiera nueces, por favor. Bueno, quisiera nueces, por favor. ¡Excelente! Aquí tiene. ¡Excelente! Aquí tiene. Perfecto. Gracias. Disculpe. ¿Dónde están los baños? Perfecto, gracias. Disculpe, ¿dónde están los baños? Los baños están en la parte trasera del avión. Los baños están en la parte trasera del avión. De acuerdo. Muchas gracias. De acuerdo. Muchas gracias. De nada. Disfrute de su viaje. De nada. Disfrute de su viaje. Gracias. Es asombroso. Por fin voy a Santiago. Gracias, es asombroso. Por fin voy a Santiago. Gracias por elegir Wino Airways. Gracias por elegir Wino Airways. De nada. Que tenga un muy buen día. De nada. Que tenga un muy buen día. Usted también. Adiós. Usted también. Adiós. 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 Notice that each episode is marked on the timeline of this YouTube video. You can easily navigate to the episode you want to watch by clicking on the relevant marker on the timeline. Also, if you click on the episode title next to the video timer, you will see a list of all the episodes for this travel story. Pretty cool, huh? Let's jump in with episode 2. Travel Story, episode 2. Daniel gets a car ride to his hotel. Hola, ¿usted es Daniel? Hola, ¿usted es Daniel? Sí, soy Daniel. ¿Usted es Sofía? Sí, soy Daniel. ¿Usted es Sofía? Sí, soy Sofía. Soy su conductora de hoy. Sí, soy Sofía. Soy su conductora de hoy. Genial. Llegó muy rápido. Genial. Llegó muy rápido. Sí, estaba justo a la vuelta de la esquina. Sí, estaba justo a la vuelta de la esquina. Bueno, perfecto. Bueno, perfecto.
¿Quiere poner su equipaje en el maletero? ¿Quiere poner su equipaje en el maletero? No, pondré mi equipaje en la parte trasera conmigo. No, pondré mi equipaje en la parte trasera conmigo. Va al Hotel Wino en el centro de la ciudad. ¿Va al Hotel Wino en el centro de la ciudad? Sí, reservé una habitación allí para pasar la noche. Sí, reservé una habitación allí para pasar la noche. Es un hotel hermoso. Estoy segura de que le encantará. Es un hotel hermoso. Estoy segura de que le encantará. Gracias. ¿Está muy lejos de aquí? Gracias. ¿Está muy lejos de aquí? No muy lejos. Llegaremos en unos 30 minutos. No muy lejos. Llegaremos en unos 30 minutos. ¡Qué bien! Tengo muchas ganas de visitar la ciudad. ¡Qué bien! Tengo muchas ganas de visitar la ciudad. Hay mucho para ver. Santiago es una ciudad hermosa. Hay mucho para ver. Santiago es una ciudad hermosa. ¿Qué me recomienda? ¿Qué me recomienda? El Cerro San Cristóbal es un lugar muy popular. El Cerro San Cristóbal es un lugar muy popular. Sí, he escuchado mucho al respecto. Sí, he escuchado mucho al respecto. Tiene una vista hermosa de la ciudad. Tiene una vista hermosa de la ciudad. Maravilloso. Iré mañana. Maravilloso. Iré mañana. Es mejor ir temprano para evitar las multitudes. Es mejor ir temprano para evitar las multitudes. Sí, esa es una buena idea. Gracias. Sí, esa es una buena idea. Gracias. De nada. Que se divierta en Santiago. De nada. Que se divierta en Santiago. Gracias nuevamente. Que tenga una buena noche. Gracias nuevamente. Que tenga una buena noche. It's not really fair to assume that everybody learns in the same way. While watching this video, you may find that the slow pronunciation is not necessary, that the playback is too fast or too slow, or that there is not enough repetition. Well, our full program, Wino, allows you to customize the lessons however you want. The lessons are never too fast or too slow because you take control. Travel Story, Episode 3. Daniel meets Isabella in the hotel lobby. Hola,
¿Cómo está? Hola, ¿cómo está? Muy bien, gracias. ¿Y usted? Muy bien, gracias. ¿Y usted? Muy bien. Tengo una reservación para esta noche. Muy bien, tengo una reservación para esta noche. Yo también. Ya llevo aquí una semana. Yo también. Ya llevo aquí una semana. Oh, lo siento. ¿Usted no trabaja aquí? Oh, lo siento. ¿Usted no trabaja aquí? No, no trabajo aquí. Lo siento. No, no trabajo aquí. Lo siento. Oh, cielos. Bueno, es un placer conocerla. Oh, cielos. Bueno, es un placer conocerla. Es un placer conocerlo. Me llamo Isabela. Es un placer conocerlo. Me llamo Isabela. Lo siento. Estoy un poco cansado. Me llamo Daniel. Lo siento, estoy un poco cansado. Me llamo Daniel. No hay problema, Daniel. Lo entiendo. No hay problema, Daniel. Lo entiendo. ¿Está aquí por vacaciones o trabajo? ¿Está aquí por vacaciones o trabajo? Estoy aquí de vacaciones. ¿Y usted? Estoy aquí de vacaciones. ¿Y usted? Yo también estoy aquí de vacaciones. Yo también estoy aquí de vacaciones. ¿Y qué le parece Santiago hasta ahora? ¿Y qué le parece Santiago hasta ahora? Acabo de llegar, pero me encanta. Acabo de llegar, pero me encanta. Oh, ¿acaba de llegar del aeropuerto? Oh, ¿acaba de llegar del aeropuerto? Sí, acabo de llegar del aeropuerto. Sí, acabo de llegar del aeropuerto. ¿Y ya le encanta? ¿Y ya le encanta? Sí, el viaje en auto hasta aquí fue hermoso. Sí, el viaje en auto hasta aquí fue hermoso. Bueno, yo llegué hace unos días y también me encanta. Bueno, yo llegué hace unos días y también me encanta. Estupendo. ¿Cuál es su lugar favorito hasta ahora? Estupendo. ¿Cuál es su lugar favorito hasta ahora? Es difícil elegir solo uno. Todo es increíble. Es difícil elegir solo uno. Todo es increíble.
¿Ya visitó el Cerro San Cristóbal? ¿Ya visitó el Cerro San Cristóbal? No, aún no. Quiero ir pronto. No, aún no. Quiero ir pronto. Estaba pensando en ir mañana por la mañana. Estaba pensando en ir mañana por la mañana. Estupendo. ¿Quiere que vayamos juntos? Estupendo. ¿Quiere que vayamos juntos? Sí, suena bien, pero quiero ir temprano. Sí, suena bien, pero quiero ir temprano. Yo también. Estaré aquí mañana por la mañana a las 7:00 p.m. Yo también. Estaré aquí mañana por la mañana a las 7:00 p.m. Vaya, entonces es mejor que me vaya a dormir. Vaya, entonces es mejor que me vaya a dormir. This travel story is part of our latest update to our full Spanish learning course called We Know Spanish. We couldn't include exercises in a video, of course, but in our full program, each of these conversations is followed by 5 different exercises that allow you to practice a range of Spanish skills. Practice is essential for the material to stick. You should check it out. Travel Story, Episode 4. Daniel and Isabella ask for directions. Hola, Isabella. ¿Estás lista para irnos? Hola, Isabella. ¿Estás lista para irnos? Siempre estoy lista. ¿Sabes cómo llegar? Siempre estoy lista. ¿Sabes cómo llegar? Genial. Creo que tenemos que tomar el autobús. Genial. Creo que tenemos que tomar el autobús. Sí, tienes razón. ¿Sabes dónde es? Sí, tienes razón. ¿Sabes dónde es? No. Le pediré direcciones a alguien. No. Le pediré direcciones a alguien. Buena idea. Es mejor pedir direcciones. Buena idea. Es mejor pedir direcciones. Disculpe, estoy buscando la parada de autobús más cercana. Disculpe, estoy buscando la parada de autobús más cercana. Lo siento. No soy de aquí. Lo siento, no soy de aquí. Bueno, no hay problema. Gracias. Bueno, no hay problema. Gracias. De nada. Buena suerte. De nada. Buena suerte. Disculpe, ¿es usted de por aquí? Disculpe, ¿es usted de por aquí? Sí, vivo aquí. ¿Puedo ayudarle? Sí, vivo aquí. ¿Puedo ayudarle?
sí. Estoy buscando la parada de autobús más cercana. Sí, estoy buscando la parada de autobús más cercana. ¿A dónde quiere ir? ¿A dónde quiere ir? Queremos ir al Cerro San Cristóbal. Queremos ir al Cerro San Cristóbal. En ese caso, debe tomar el autobús número 15. En ese caso, debe tomar el autobús número 15. De acuerdo. Entonces, ¿dónde está la parada de autobús? De acuerdo. Entonces, ¿dónde está la parada de autobús? ¿Ve la esquina de esa calle? ¿Ve la esquina de esa calle? Sí. Veo la esquina de la calle. Sí, veo la esquina de la calle. Bueno, gire a la derecha y camine unos 3 minutos. Bueno, gire a la derecha y camine unos 3 minutos. De acuerdo. Suena bastante fácil. De acuerdo. Suena bastante fácil. Verá la parada de autobús a su izquierda. Verá la parada de autobús a su izquierda. Bueno. Entonces, a la izquierda después de 3 minutos. Bueno, entonces, a la izquierda después de 3 minutos. Podría ser 4 minutos si camina despacio. Podría ser 4 minutos si camina despacio. Perfecto. Gracias por su ayuda. Perfecto. Gracias por su ayuda. Hay un cartel muy grande. No se le pasará. Hay un cartel muy grande. No se le pasará. Genial. Muchas gracias. Genial, muchas gracias. De nada. Buena suerte. De nada. Buena suerte. In Wino, you'll find more conversations like this in our conversation module. But you'll also discover 4 other modules, each focusing on a different aspect of the language. We also have a practice section called Extra Language Practice, created to let you practice the 4 key language skills. If you're looking to master the language, our program has everything. Travel Story, Episode 5. Daniel and Isabella get to know each other. Fue muy amable de su parte ayudarnos a encontrar la parada del autobús. Fue muy amable de su parte ayudarnos a encontrar la parada del autobús. Sí, fue muy amable. Me encanta hablar con los lugareños. Sí, fue muy amable. Me encanta hablar con los lugareños.
A mí también. Entonces, Daniel, ¿cuántos años tienes? A mí también. Entonces, Daniel, ¿cuántos años tienes? Tengo 29 años. ¿Por qué? ¿Cuántos años tienes tú? Tengo 29 años. ¿Por qué? ¿Cuántos años tienes tú? Oh, solo tenía curiosidad. Tengo 32 años. Oh, solo tenía curiosidad. Tengo 32 años. ¡Wow! ¿En serio? Te ves mucho más joven. ¡Wow! ¿En serio? Te ves mucho más joven. Gracias. Lo tomaré como un cumplido. Gracias. Lo tomaré como un cumplido. ¿Y de dónde eres? ¿Y de dónde eres? Bueno, soy chilena. Bueno, soy chilena. ¿Qué? No entiendo. ¿Eres de aquí? ¿Qué? No entiendo. ¿Eres de aquí? Soy del sur de Chile, no de Santiago. Soy del sur de Chile, no de Santiago. Ah, ¿en serio? Viajaré al sur de Chile en 2 días. Ah, ¿en serio? Viajaré al sur de Chile en 2 días. Genial. Te daré algunas recomendaciones. Genial. Te daré algunas recomendaciones. Muchas gracias. Debes venir aquí muy seguido. Muchas gracias. Debes venir aquí muy seguido. La verdad es que no había visitado Santiago hasta ahora. La verdad es que no había visitado Santiago hasta ahora. ¿Qué? ¿Cómo es posible? ¿Qué? ¿Cómo es posible? Bueno, es que ahora vivo en los Estados Unidos. Bueno, es que ahora vivo en los Estados Unidos. Ah, entiendo. ¿En qué estado vives? Ah, entiendo. ¿En qué estado vives? Vivo en California. Ahora soy estadounidense. Vivo en California. Ahora soy estadounidense. Yo soy canadiense. Soy de Alberta. Yo soy canadiense. Soy de Alberta. Ah, eres de Canadá. ¿En qué ciudad vives? Ah, eres de Canadá. ¿En qué ciudad vives? Vivo en Calgary. ¿Has estado allí alguna vez? Vivo en Calgary. ¿Has estado allí alguna vez? Sí, he ido 2 veces.
Sí, he ido dos veces. Estupendo. ¿Y en qué ciudad de California vives? Estupendo. ¿Y en qué ciudad de California vives? Vivo en San Francisco. Vivo en San Francisco. ¡Ah! ¡Qué suerte! Es una ciudad hermosa. ¡Ah! ¡Qué suerte! Es una ciudad hermosa. Sí, es bastante cara, pero me encanta. Sí, es bastante cara, pero me encanta. ¿Y a qué te dedicas? ¿Y a qué te dedicas? Soy doctora. Trabajo en el hospital de niños. Soy doctora. Trabajo en el hospital de niños. ¡Qué genial! Entonces debes ayudar a mucha gente. ¡Qué genial! Entonces debes ayudar a mucha gente. Sí, me encanta ayudar a la gente. ¿Y tú? ¿A qué te dedicas? Sí, me encanta ayudar a la gente. ¿Y tú? ¿A qué te dedicas? Soy oficial de policía. Soy oficial de policía. Entonces tú también ayudas a mucha gente. Entonces tú también ayudas a mucha gente. De una forma bastante diferente. Pero sí, supongo que sí. De una forma bastante diferente, pero sí, supongo que sí. Mira por allá. Creo que hemos llegado. Mira por allá. Creo que hemos llegado. Ah, sí, estupendo. Allí está el teleférico. Ah, sí, estupendo. Allí está el teleférico. Sometimes it can be good to learn languages while doing other things. In our full program, we have an audio-only component for all our conversations. You'll find all our conversations recorded in English so you can learn on the go as well. You'll also find many options to control the playback of the audio course. This is a great way to learn when you can't look at your screen. Travel Story, Episode 6. Daniel meets a stranger at the tourist attraction. Hola, es hermoso aquí, ¿no? Hola, es hermoso aquí, ¿no? Hola, sí, es realmente hermoso. Hola, sí, es realmente hermoso. ¿De dónde es usted? ¿De dónde es usted? Soy de Canadá. Soy de Canadá. ¡Genial! ¡Amo Canadá! ¡Genial! ¡Amo Canadá! Gracias. ¿Y usted, de dónde es? Gracias. ¿Y usted, de dónde es? Soy de Perú. Soy de Perú.
Nunca he estado en Perú. ¿Habla inglés? Nunca he estado en Perú. ¿Habla inglés? No, no hablo inglés. Lo siento. No, no hablo inglés. Lo siento. No hay problema. Practicaré mi español. No hay problema. Practicaré mi español. Su español es muy bueno. Su español es muy bueno. Gracias. Es difícil, pero me encanta. Gracias. Es difícil, pero me encanta. ¿Por cuánto tiempo estará aquí? ¿Por cuánto tiempo estará aquí? Me quedaré por 2 semanas. Me quedaré por 2 semanas. ¿Aquí en Santiago o viajará por Chile? ¿Aquí en Santiago o viajará por Chile? Lo siento, no le entendí bien. Lo siento, no le entendí bien. ¿Se va a quedar en Santiago o viajará por Chile? ¿Se va a quedar en Santiago o viajará por Chile? Ah, ahora entiendo. Lo siento, todavía tengo dificultades. Ah, ahora entiendo. Lo siento, todavía tengo dificultades. No, está bien. No se preocupe. No, está bien. No se preocupe. También iré al sur de Chile. También iré al sur de Chile. El sur es hermoso. El sur es hermoso. Sí, quiero visitar la Patagonia. Sí. Quiero visitar la Patagonia. Le encantará. ¿Cuánto tiempo estará aquí en Santiago? Le encantará. ¿Cuánto tiempo estará aquí en Santiago? Me quedaré en Santiago solo por 2 días más. Me quedaré en Santiago solo por 2 días más. ¡Genial! ¡Que disfrute su viaje! ¡Genial! ¡Que disfrute su viaje! Muchas gracias. Usted también. Muchas gracias. Usted también. If this video is useful to you, a like and a comment would be really appreciated. We work on these videos for months and we get a little obsessed with making everything as good as it can be. Feedback is our reward, and it also helps the YouTube algorithm show this video to more people. Thanks a lot! Travel Story, Episode 7. Daniel shops for a souvenir at the gift shop. Isabela, hay una tienda de regalos por allí. Isabela, hay una tienda de regalos por allí. Sí,
Vi la tienda de regalos a la entrada. Sí, vi la tienda de regalos a la entrada. Creo que voy a ir a comprar algo. Creo que voy a ir a comprar algo. De acuerdo. Te esperaré aquí. De acuerdo. Te esperaré aquí. Estupendo. Nos vemos pronto. Estupendo. Nos vemos pronto. Hola. ¿Cómo puedo ayudarle? Hola, ¿cómo puedo ayudarle? Solo estoy mirando por ahora. Gracias. Solo estoy mirando por ahora. Gracias. Bueno. Hágame saber si tiene alguna pregunta. Bueno, hágame saber si tiene alguna pregunta. Disculpe, ¿cuánto cuesta esto? Disculpe, ¿cuánto cuesta esto? Solo 2,000 pesos. Solo 2,000 pesos. Estupendo. Me llevaré 2, por favor. Estupendo. Me llevaré 2, por favor. 2. Bien. ¿Quiere algo más? 2. Bien. ¿Quiere algo más? No, eso es todo. Gracias. No, eso es todo. Gracias. Son 4,000 pesos. ¿Cómo quiere pagar? Son 4,000 pesos. ¿Cómo quiere pagar? ¿Aceptan tarjeta de crédito? ¿Aceptan tarjeta de crédito? Sí, aceptamos efectivo y tarjeta de crédito. Sí, aceptamos efectivo y tarjeta de crédito. Estupendo. Pagaré con tarjeta de crédito. Estupendo. Pagaré con tarjeta de crédito. ¿Puede utilizar la máquina cuando esté listo? ¿Puede utilizar la máquina cuando esté listo? Gracias. Aquí tiene. Gracias. Aquí tiene. ¿Quiere una bolsa? ¿Quiere una bolsa? No, gracias. No necesito una bolsa. No, gracias. No necesito una bolsa. Aquí tiene. Que tenga un buen día. Aquí tiene. Que tenga un buen día. Gracias. Usted también. Gracias. Usted también. The Building Blocks module of our course teaches you grammar and sentence structure. At WeKno, we understand that sentence structure is often better learned through lots of exposure to a language. But we also believe that grammar, when taught in a productive way, is essential to really understand how a new language works. Travel Story, Episode 8. Daniel and Isabella go to a restaurant.
¿Encontraste algo? ¿Encontraste algo? Sí, unas cosas un poco tontas. ¿Tienes hambre? Sí, unas cosas un poco tontas. ¿Tienes hambre? Tengo mucha hambre. ¿Vamos a un restaurante? Tengo mucha hambre. ¿Vamos a un restaurante? Por supuesto. ¿Tienes alguna idea en mente? Por supuesto. ¿Tienes alguna idea en mente? Sí. Probemos el restaurante de allá. Sí, probemos el restaurante de allá. Sí, de acuerdo. Me suena bien. Sí, de acuerdo. Me suena bien. Y hoy yo invito. Y hoy yo invito. ¿En serio? ¿Estás segura? ¿En serio? ¿Estás segura? Absolutamente. No hay problema. Absolutamente. No hay problema. Vaya. Muchas gracias. Vaya, muchas gracias. Es un placer. Es un placer. Hola, ¿una mesa para cuántas personas? Hola, ¿una mesa para cuántas personas? Una mesa para dos, por favor. Una mesa para dos, por favor. Muy bien, síganme. Muy bien, síganme. Gracias, tengo muchísima hambre. Gracias, tengo muchísima hambre. Aquí está su mesa. ¿Quieren algo de beber? Aquí está su mesa. ¿Quieren algo de beber? Solo agua por ahora, por favor. Solo agua por ahora, por favor. ¿Quiere agua embotellada o del grifo? ¿Quiere agua embotellada o del grifo? Agua de grifo estaría bien. Gracias. Agua de grifo estaría bien. Gracias. De acuerdo. ¿Quiere ver el menú? De acuerdo. ¿Quiere ver el menú? Sí, quisiera ver el menú. Sí, quisiera ver el menú. Estupendo. Aquí está su agua y sus menús. Estupendo. Aquí está su agua y sus menús. Muchas gracias. Todo se ve muy bien. Muchas gracias. Todo se ve muy bien. Regresaré cuando estén listos para hacer su pedido. Regresaré cuando estén listos para hacer su pedido. Gracias. Pero ya estamos listos para ordenar.
Gracias, pero ya estamos listos para ordenar. Perfecto. ¿Qué quieren ordenar? Perfecto. ¿Qué quieren ordenar? Empezaremos por la sopa carbonada. Empezaremos por la sopa carbonada. De acuerdo. La sopa carbonada como entrada. De acuerdo. La sopa carbonada como entrada. Luego comeremos las empanadas. Luego comeremos las empanadas. Excelente opción. ¿Quieren beber algo más? Excelente opción. ¿Quieren beber algo más? Sí, dos cafés, por favor. Sí, dos cafés, por favor. Excelente. Vuelvo enseguida. Excelente. Vuelvo enseguida. The verbs and conjugation module of our full program shows you how to conjugate hundreds of Spanish verbs in 11 tenses and moods. At WeKnow, we use a unique visual approach. And most people who learn verbs with our method are relieved at how simple conjugation can actually be. Our verb module is divided in 4 sections that really work together to create a seamless learning experience. Travel Story, Episode 9. Daniel and Isabella talk about their family. Tengo mucha hambre. La sopa carbonada se ve deliciosa. Tengo mucha hambre. La sopa carbonada se ve deliciosa. Las sopas chilenas son las mejores. Ya verás. Las sopas chilenas son las mejores. Ya verás. Espero que tengas razón. Confío en ti. Espero que tengas razón. Confío en ti. ¿Y para quién compraste esos recuerdos? ¿Y para quién compraste esos recuerdos? Compré un recuerdo para mi mamá y otro para mi papá. Compré un recuerdo para mi mamá y otro para mi papá. ¡Genial! ¡Qué buen hijo eres! ¡Genial! ¡Qué buen hijo eres! Es una tontería, pero sí, mi familia es importante para mí. Es una tontería, pero sí, mi familia es importante para mí. Para mí también. Amo mucho a mi familia. Para mí también. Amo mucho a mi familia. ¿Tienes hijos? ¿Tienes hijos? Sí, tengo 2 hijos pequeños. Un niño y una niña. Sí, tengo 2 hijos pequeños, un niño y una niña. ¡Qué bueno! ¿Qué edades tienen? ¡Qué bueno! ¿Qué edades tienen? Mi hija es la mayor. Tiene 6 años. Mi hija es la mayor. Tiene 6 años.
¿Y cuántos años tiene tu hijo? ¿Y cuántos años tiene tu hijo? Mi hijo es el menor. Tiene 4 años. Mi hijo es el menor. Tiene 4 años. Entonces, ¿ahora están con su papá? Entonces, ¿ahora están con su papá? Sí, están con mi esposo. Sí, están con mi esposo. Debes extrañarlos mucho. Debes extrañarlos mucho. Oh, sí, los extraño mucho. Ah, sí, los extraño mucho. ¿Prefieres viajar sola? ¿Prefieres viajar sola? No, pero no puedo viajar con toda la familia. No, pero no puedo viajar con toda la familia. Sí, es un poco más complejo con niños. Sí, es un poco más complejo con niños. Definitivamente. ¿Y tú tienes hijos? Definitivamente. ¿Y tú tienes hijos? No, no tengo hijos, pero tengo un perro. No, no tengo hijos, pero tengo un perro. A mis hijos les encantaría tener un perro. A mis hijos les encantaría tener un perro. Sí, realmente son el mejor amigo del hombre. Sí, realmente son el mejor amigo del hombre. ¿Eres soltero o tienes esposa o novia? ¿Eres soltero o tienes esposa o novia? Sí, soy soltero. No tengo esposa ni novia. Sí. Soy soltero. No tengo esposa ni novia. ¿Quién está cuidando a tu perro ahora? ¿Quién está cuidando a tu perro ahora? Mi perro está con mis padres. Mi perro está con mis padres. Oh. Por eso les compraste un recuerdo a tus padres. Oh, por eso les compraste un recuerdo a tus padres. Sí, me atrapaste. Sí, me atrapaste. The vocabulary module of our course teaches you over 2,000 important words and phrases in over 100 different categories. Our program lets you choose the vocabulary you learn according to your needs. You can focus on the words that matter to you for your situation. Being able to choose what to learn will help you reach your goals as fast as possible. Travel Story, Episode 10. Isabella pays the waiter at the restaurant. ¿Terminaron? ¿Puedo llevarme sus platos? ¿Terminaron? ¿Puedo llevarme sus platos? Sí, gracias.
Ya hemos terminado de comer. Sí, gracias. Ya hemos terminado de comer. Estupendo. ¿Cómo estuvo la comida? ¿Estuvo buena? Estupendo. ¿Cómo estuvo la comida? ¿Estuvo buena? Sí, estuvo deliciosa. Sí, estuvo deliciosa. Gracias. Me alegra que les gustase. Gracias. Me alegra que les gustase. La sopa carbonada estuvo particularmente deliciosa. La sopa carbonada estuvo particularmente deliciosa. Sí, es cierto. ¿Quieren algo más? Sí, es cierto. ¿Quieren algo más? Sí, tomaremos otro café, por favor. Sí, tomaremos otro café, por favor. ¿Otro café? De acuerdo. ¿Otro café? De acuerdo. Y la cuenta, por favor. Y la cuenta, por favor. Por supuesto, dejaré la cuenta sobre la mesa. Por supuesto, dejaré la cuenta sobre la mesa. Está bien, perfecto, gracias. Está bien, perfecto, gracias. De nada. Vuelvo enseguida con su café. De nada. Vuelvo enseguida con su café. Gracias. Me encanta el café. Gracias. Me encanta el café. Avísenme cuando estén listos para pagar. Avísenme cuando estén listos para pagar. Estamos listos para pagar ahora mismo. Estamos listos para pagar ahora mismo. Excelente. ¿Cómo quieren pagar? Excelente. ¿Cómo quieren pagar? Pagaremos en efectivo. Aquí está el dinero para la comida. Pagaremos en efectivo. Aquí está el dinero para la comida. Perfecto. Y aquí está su cambio. Perfecto. Y aquí está su cambio. Está bien así. Quédese con el cambio. Está bien así. Quédese con el cambio. Pero, ¿todo? ¿Está segura? ¿Pero todo? ¿Estás segura? Absolutamente. Es su propina. Absolutamente. Es su propina. Eso es muy generoso. Gracias. Que tengan un lindo día. Eso es muy generoso. Gracias. Que tengan un lindo día. No hay problema. Usted también. No hay problema. Usted también.
Our pronunciation module teaches you exactly how to pronounce each letter and combination of letters, and it lets you record your voice and compare the recording to the voices of native speakers. You can practice with single words and with short, medium, and long sentences. This is a really effective way to make sure you get a clear and precise pronunciation. Travel Story, Episode 11. Daniel and Isabella talk about the weather. Gracias nuevamente por la comida. Estuvo deliciosa. Gracias nuevamente por la comida. Estuvo deliciosa. No fue nada. Es un placer. No fue nada. Es un placer. El clima está realmente lindo hoy. El clima está realmente lindo hoy. Sí, es un hermoso día. Es un clima perfecto. Sí, es un hermoso día. Es un clima perfecto. He tenido mucha suerte para ser mi primer día. He tenido mucha suerte para ser mi primer día. Sí, tienes suerte. El lunes estuvo lloviendo. Sí, tienes suerte. El lunes estuvo lloviendo. Oh, no. ¿Llovió? Oh, no. ¿Llovió? Sí, es más. Estuvo nublado y frío toda la semana. Sí, es más, estuvo nublado y frío toda la semana. ¡Qué lástima! ¿Nevó? ¡Qué lástima! ¿Nevó? ¿Nieve? No, para nada. ¿Nieve? No, para nada. Oh, entonces no hizo tanto frío. Oh, entonces no hizo tanto frío. Hizo frío para Santiago, no el Polo Norte. Hizo frío para Santiago, no el Polo Norte. Sí, bueno, estaba nevando en Calgary cuando me fui. Sí, bueno, estaba nevando en Calgary cuando me fui. Debes estar bromeando. Entonces, ¿para ti esto es verano? Debes estar bromeando. Entonces, ¿para ti esto es verano? Básicamente, ¿cómo estaba el clima en San Francisco? Básicamente, ¿cómo estaba el clima en San Francisco? Como siempre, unos 19 grados centígrados. Como siempre, unos 19 grados centígrados. Ah, sí. Pensaba que hacía mucho calor en California. Ah, sí. Pensaba que hacía mucho calor en California. No donde yo vivo. Nunca hace mucho calor. No donde yo vivo. Nunca hace mucho calor. ¡Qué lástima! ¿Nieva alguna vez? ¡Qué lástima! ¿Nieva alguna vez?
No, no hay nieve. Tampoco hace mucho frío. No, no hay nieve. Tampoco hace mucho frío. ¿Y sabes si mañana hará buen tiempo? ¿Y sabes si mañana hará buen tiempo? No estoy segura. No he revisado el clima para mañana. No estoy segura. No he revisado el clima para mañana. Revisaré el clima en mi teléfono. Revisaré el clima en mi teléfono. Sí, es una buena idea. Sí, es una buena idea. Habrá un poco de viento, pero no lloverá. Habrá un poco de viento, pero no lloverá. ¡Qué bueno! Aunque me voy mañana por la mañana. ¡Qué bueno! Aunque me voy mañana por la mañana. ¿En serio? ¿Regresas a casa? ¿En serio? ¿Regresas a casa? Sí, fue un viaje corto. Extraño a mi familia. Sí, fue un viaje corto. Extraño a mi familia. Bueno, disfrutemos el resto del día. Bueno, disfrutemos el resto del día. ¿A dónde quieres ir ahora? ¿A dónde quieres ir ahora? Creo que tú deberías elegir. Es tu último día. Creo que tú deberías elegir. Es tu último día. Oh, no. Está bien. Puedes elegir. Oh, no, está bien, puedes elegir. No, vamos, tú elige, insisto. No, vamos, tú elige, insisto. Bueno, nunca he visto la Plaza de Armas en un día soleado. Bueno, nunca he visto la Plaza de Armas en un día soleado. Perfecto. Entonces vamos a ver la Plaza de Armas. Perfecto. Entonces vamos a ver la Plaza de Armas. At Tweeno, we use a combination of listening, reading, translations, image association, and writing exercises to force your brain to form multiple bonds with the words. You can start with easy exercises and make your way up to difficult ones. This will ensure that when you're done with a lesson, you really know your stuff. We believe that striking that perfect balance between having fun and being challenged offers the best of both worlds. Travel Story. Episode 12. Daniel and Isabella talk about learning languages. Y para llegar a la Plaza de Armas, ¿tenemos que volver a tomar el autobús? ¿Y para llegar a la Plaza de Armas tenemos que volver a tomar el autobús? No sé. Pensaba que podríamos caminar hasta allí. No sé. Pensaba que podríamos caminar hasta allí.
Podemos caminar si te apetece. Podemos caminar si te apetece. ¿Cuánto tiempo demora la caminata hasta la Plaza de Armas? ¿Cuánto tiempo demora la caminata hasta la Plaza de Armas? Según mi teléfono, más o menos una hora y media. Según mi teléfono, más o menos una hora y media. Es una caminata larga, pero así veremos la ciudad. Es una caminata larga, pero así veremos la ciudad. De acuerdo, perfecto. Me encanta pasear por Santiago. De acuerdo, perfecto. Me encanta pasear por Santiago. Entonces, hagamos eso. Podemos charlar en el camino. Entonces, hagamos eso. Podemos charlar en el camino. ¿Y la gente habla español en Calgary? ¿Y la gente habla español en Calgary? Hay algunas comunidades, pero no mucho. Hay algunas comunidades, pero no mucho. Entonces, ¿cómo aprendiste español? Entonces, ¿cómo aprendiste español? Aprendí por mi cuenta. Me encanta el español. Aprendí por mi cuenta. Me encanta el español. ¿En serio? ¡Qué impresionante! ¿En serio? ¡Qué impresionante! Aprendí con una aplicación llamada Uino. Aprendí con una aplicación llamada Uino. ¡Qué genial! ¡Te va muy bien! ¡Qué genial! ¡Te va muy bien! Gracias. También veo mucha televisión en español. Gracias. También veo mucha televisión en español. ¿Aprendiste viendo televisión en español? ¿Aprendiste viendo televisión en español? Sí. También he escuchado muchos audiolibros. Sí, también he escuchado muchos audiolibros. ¿Hace cuánto has estado aprendiendo español? ¿Hace cuánto has estado aprendiendo español? He estado aprendiendo español por unos 2 años. He estado aprendiendo español por unos 2 años. Debe ser genial poder hablarlo finalmente. Debe ser genial poder hablarlo finalmente. Oh, sí. ¿Y tú hablas bien inglés? Oh, sí. ¿Y tú hablas bien inglés? Sí, lo aprendí cuando era pequeña. Sí, lo aprendí cuando era pequeña. Aún así, ¿cómo lo hiciste?
viendo películas? Aún así, ¿cómo lo hiciste? ¿Viendo películas? No, mi madre es estadounidense. Me hablaba en inglés. No, mi madre es estadounidense. Me hablaba en inglés. ¡Qué maravilloso! No tuve esa oportunidad. ¡Qué maravilloso! No tuve esa oportunidad. Y mi padre es chileno. Entonces me hablaba en español. Y mi padre es chileno, entonces me hablaba en español. Ah, ya veo. Creciste en una familia bilingüe. Ah, ya veo. Creciste en una familia bilingüe. Within the Extra Language Practice section of our course, you will find 60 original bilingual short stories written specifically for language learning. Reading is a very powerful tool when learning a new language. The first few stories included in Wino have very short sentences with simple words, and the complexity slowly increases throughout the stories. This will improve your comprehension so that you're comfortable reading more complex stories and books. Travel Story, Episode 13. Daniel and Isabella talk about their occupations. ¿Qué te hizo querer ser doctora? ¿Qué te hizo querer ser doctora? Bueno, me gusta ayudar a la gente, marcar la diferencia. Bueno, me gusta ayudar a la gente, marcar la diferencia. ¿Y qué te hizo querer trabajar con niños? ¿Y qué te hizo querer trabajar con niños? Amo a los niños. Es el trabajo perfecto para mí. Amo a los niños. Es el trabajo perfecto para mí. ¿Te resulta difícil a veces? ¿Te resulta difícil a veces? Sí, es gratificante, pero a veces también es muy difícil. Sí, es gratificante, pero a veces también es muy difícil. Entiendo completamente cómo te sientes. Entiendo completamente cómo te sientes. ¿En serio? ¿Sientes lo mismo en tu trabajo? ¿En serio? ¿Sientes lo mismo en tu trabajo? La mayoría de los días está bien, pero algunos días es difícil. La mayoría de los días está bien, pero algunos días es difícil. Sí, me gustaría hacer más para ayudar, ¿sabes? Sí, me gustaría hacer más para ayudar, ¿sabes? Completamente. ¿Y trabajas a tiempo completo? Completamente. ¿Y trabajas a tiempo completo? Solía trabajar a tiempo completo antes de que naciera mi hija. Solía trabajar a tiempo completo antes de que naciera mi hija. ¿Pero ahora trabajas a tiempo parcial? Pero ahora trabajas a tiempo parcial.
Sí, ahora solo trabajo a tiempo parcial. Sí, ahora solo trabajo a tiempo parcial. ¿Querías pasar más tiempo con tu familia? ¿Querías pasar más tiempo con tu familia? Sí, exactamente. Los niños crecen muy rápido. Sí, exactamente. Los niños crecen muy rápido. ¿Tus hijos ya van a la escuela? ¿Tus hijos ya van a la escuela? Mi hija está en primer grado. Mi hijo empieza en otoño. Mi hija está en primer grado. Mi hijo empieza en otoño. ¿Y pronto se graduarán de la universidad? ¿Y pronto se graduarán de la universidad? Sí, eso es tan cierto. El tiempo vuela. Sí, eso es tan cierto. El tiempo vuela. ¿Seguimos caminando derecho? ¿Seguimos caminando derecho? Sí, caminaremos derecho por un rato. Sí, caminaremos derecho por un rato. De acuerdo. La verdad es que no sé dónde estamos. De acuerdo, la verdad es que no sé dónde estamos. Tenemos que girar a la derecha en unos 20 minutos. Tenemos que girar a la derecha en unos 20 minutos. Ah, está bien, te seguiré. Ah, está bien, te seguiré. Sí, sígueme. Sé exactamente dónde es. Sí, sígueme. Sé exactamente dónde es. Keeping track of your progress is really important when learning a new language. With Weno, there are multiple ways to do that. The amount of time it takes to learn a language all depends on what you want to accomplish every day, and you can track it all within the Weno program. Travel Story, Episode 14. Daniel and Isabella say goodbye to each other. Entonces, ¿estás lista para regresar mañana a casa? Entonces, ¿estás lista para regresar mañana a casa? Sí, será genial ver a mis hijos y a mi esposo. Sí, será genial ver a mis hijos y a mi esposo. Ya extraño a mi perro, así que solo puedo imaginar cómo te sientes. Ya extraño a mi perro, así que solo puedo imaginar cómo te sientes. Esa es la parte buena de volver a casa. Esa es la parte buena de volver a casa. La he pasado muy bien hoy. La he pasado muy bien hoy. Yo también la he pasado muy bien. Yo también la he pasado muy bien. Buena suerte en tu vuelo a casa.
Buena suerte en tu vuelo a casa. Gracias. Si vienes a San Francisco algún día, avísame. Gracias. Si vienes a San Francisco algún día, avísame. Por supuesto. Me encantaría regresar algún día. Por supuesto, me encantaría regresar algún día. Toma, te daré mi número telefónico. Toma, te daré mi número telefónico. Gracias. Iremos a tomar un café o algo. Gracias. Iremos a tomar un café o algo. Si son 3 cafés, me apunto. Si son 3 cafés, me apunto. 3 cafés, entonces. 3 cafés, entonces. Y te mostraré mi ciudad. Y te mostraré mi ciudad. Genial. ¿Cuál es la mejor época del año para visitar? Genial. ¿Cuál es la mejor época del año para visitar? En mi opinión, la mejor época del año es septiembre. En mi opinión, la mejor época del año es septiembre. Es bueno saberlo. De todos modos, te mantendré informada. Es bueno saberlo. De todos modos, te mantendré informada. Gracias. No me gustan mucho las visitas sorpresa. Gracias. No me gustan mucho las visitas sorpresa. No te preocupes, te mantendré informada. No te preocupes, te mantendré informada. Estupendo. Haré lo mismo si vuelvo a ir a Calgary. Estupendo. Haré lo mismo si vuelvo a ir a Calgary. Genial. En mi opinión, la mejor época del año es enero. Genial. En mi opinión, la mejor época del año es enero. ¿Enero? ¿En pleno invierno? ¿Enero? ¿En pleno invierno? Sí. Ven a ver cómo se siente el frío de verdad. Sí, ven a ver cómo se siente el frío de verdad. Gracias. Pasaré mi turno. Gracias, pasaré mi turno. Bueno, debes tener que empacar. Bueno, debes tener que empacar. Sí, tengo que prepararme para mañana. Sí, tengo que prepararme para mañana. Bueno, fue un placer conocerte. Bueno, fue un placer conocerte. Sí, fue realmente un placer. Sí, fue realmente un placer. Te llamaré uno de estos días. Te llamaré uno de estos días.
Sí, me encantaría volver a verte. Sí, me encantaría volver a verte. A mí también. Que tengas un buen vuelo a casa. A mí también. Que tengas un buen vuelo a casa. Gracias. Disfruta de tu viaje. Gracias. Disfruta de tu viaje. The human brain forgets. There's just no way around that. That's why a good program isn't complete without multiple ways to review what you learn. At WeKno, we have integrated a full flashcard memory system that allows you to review the words you're most likely to forget. It is easy to use and it will let you interact with the words in multiple ways. Travel Story, Episode 15. Isabella meets a stranger on the plane. Disculpe, creo que estás sentado en mi asiento. Disculpe, creo que estás sentado en mi asiento. Lo siento, me cambiaré de asiento. Lo siento, me cambiaré de asiento. Gracias. Prefiero el asiento junto a la ventana. Gracias. Prefiero el asiento junto a la ventana. Entiendo. ¿Se va a casa o de viaje? Entiendo. ¿Se va a casa o de viaje? De regreso a casa. De regreso a casa. Entiendo. ¿Hace cuánto tiempo está viajando? Entiendo. ¿Hace cuánto tiempo está viajando? Solo llevo viajando una semana. Solo llevo viajando una semana. ¿Fue por diversión? ¿Estaba de vacaciones? ¿Fue por diversión? ¿Estaba de vacaciones? Sí, estuve de vacaciones. Fue un viaje asombroso. Sí, estuve de vacaciones. Fue un viaje asombroso. ¡Qué bueno! ¿A dónde fue? ¡Qué bueno! ¿A dónde fue? Solo tuve una semana, así que me quedé en Santiago. Solo tuve una semana, así que me quedé en Santiago. Sí. Hay mucho para hacer en Santiago. Sí, hay mucho para hacer en Santiago. Sí, la verdad es que nunca había visitado Santiago. Me encantó. Sí, la verdad es que nunca había visitado Santiago. Me encantó. Es una ciudad hermosa. Quiero regresar algún día. Es una ciudad hermosa. Quiero regresar algún día. ¿Y usted se va a casa o de viaje? ¿Y usted se va a casa o de viaje? Estoy viajando. Hice una breve escala en Santiago. Estoy viajando. Hice una breve escala en Santiago. Ya veo. ¿De dónde es?
Ya veo. ¿De dónde es? Soy originalmente de Colombia, pero vivo en Argentina. Soy originalmente de Colombia, pero vivo en Argentina. Yo soy originalmente de Castro, pero vivo en California. Yo soy originalmente de Castro, pero vivo en California. ¡Ah, qué bien! Justo estoy yendo ahí. ¡Ah, qué bien! Justo estoy yendo ahí. ¿Va por trabajo o por diversión? ¿Va por trabajo o por diversión? Por diversión. ¿Tiene alguna recomendación? Por diversión. ¿Tiene alguna recomendación? Por supuesto. ¿A dónde va exactamente? Por supuesto. ¿A dónde va exactamente? Por todas partes. Pero sobre todo quiero visitar los parques nacionales. Por todas partes, pero sobre todo quiero visitar los parques nacionales. Personalmente, las secuoyas me parecen impresionantes. Personalmente, las secuoyas me parecen impresionantes. Me aseguraré de ir ahí. Me aseguraré de ir ahí. Lo siento, estoy muy cansada. Intentaré dormir un poco. Lo siento, estoy muy cansada. Intentaré dormir un poco. No hay problema. Sí, debe estar cansada después de su viaje. No hay problema. Sí, debe estar cansada después de su viaje. Sí, caminé mucho. Sí, caminé mucho. Entiendo completamente. Que duerma bien. Entiendo completamente. Que duerma bien. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. If you want to learn Spanish, but you're not sure how to go about it, please feel free to contact us via our website, and we'll be happy to guide you. Everyone who works at WeKnow has learned many languages. We understand the challenges, and we love helping others. We can give you tips, tell you whether or not the program is right for you, and help you steer you towards your goal. This support is available throughout your learning journey. We love languages, and we want to share our passion with everyone. Travel Story, Episode 16. Isabella talks about traveling. Lo siento, tengo que ir al baño. Lo siento, tengo que ir al baño. Está despierta. Sí, por supuesto, la dejaré pasar. Está despierta. Sí, por supuesto. La dejaré pasar. Gracias. ¿Por cuánto tiempo estuve dormida? Gracias. ¿Por cuánto tiempo estuve dormida? Casi 4 horas, creo. ¿Durmió bien? Casi 4 horas, creo. ¿Durmió bien?
Wow, sí, dormí muy bien. Wow, sí, dormí muy bien. Nunca puedo dormir cuando vuelo. Nunca puedo dormir cuando vuelo. Bueno, para mí, un vuelo es como un somnífero. Bueno, para mí, un vuelo es como un somnífero. Ya veo. Durmió por mucho tiempo. Ya veo. Durmió por mucho tiempo. Sí, pero no puedo esperar para dormir en mi cama. Sí, pero no puedo esperar para dormir en mi cama. Me emociona demasiado mi viaje como para dormir. Me emociona demasiado mi viaje como para dormir. Sí, yo era así cuando comencé a viajar. Sí, yo era así cuando comencé a viajar. Sí, no viajo a menudo. ¿Usted viaja a menudo? Sí, no viajo a menudo. ¿Usted viaja a menudo? Tanto como puedo. Me encanta viajar. Tanto como puedo. Me encanta viajar. Sí, a mí también me encanta. ¿Cuál es su lugar favorito? Sí, a mí también me encanta. ¿Cuál es su lugar favorito? Creo que cada lugar tiene su encanto. Creo que cada lugar tiene su encanto. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Solo quiero viajar a todas partes. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Solo quiero viajar a todas partes. Yo también. ¿Qué hizo durante el vuelo? Yo también. ¿Qué hizo durante el vuelo? Vi una película y jugué este pequeño videojuego. Vi una película y jugué este pequeño videojuego. Hay buen entretenimiento en este avión. Hay buen entretenimiento en este avión. No está mal, pero desearía poder dormir como usted. No está mal, pero desearía poder dormir como usted. Sí, dormir es una excelente manera de pasar el tiempo. Sí, dormir es una excelente manera de pasar el tiempo. Y uno está menos cansado cuando se baja del avión. Y uno está menos cansado cuando se baja del avión. Ah, siempre estoy cansada por la diferencia horaria. Oh, siempre estoy cansada por la diferencia horaria. Yo también. Al menos la diferencia horaria no es tan grande. Yo también. Al menos la diferencia horaria no es tan grande.
Lo siento. Realmente tengo que ir al baño. Lo siento, realmente tengo que ir al baño. Cierto, lo siento mucho. La dejaré pasar. Cierto, lo siento mucho. La dejaré pasar. Gracias. No puedo esperar 5 horas más. Gracias, no puedo esperar 5 horas más. We firmly believe that in order to learn a language, you should do more than learn with an app or program. The world has so much to offer. You can watch movies, read books, listen to podcasts, and have real-life conversations. That's why we included a calendar in Weno that lets you log everything you do in the real world to help you learn the language. Keeping track of all those activities will help you to understand why you have or haven't made progress on a specific skill. Travel Story, Episode 17. Isabella meets her husband back in San Francisco. Hola, cariño. Me alegra mucho verte. Te extrañé. Hola, cariño. Me alegra mucho verte. Te extrañé. Hola. Yo también te extrañé. ¿Cómo están los niños? Hola. Yo también te extrañé. ¿Cómo están los niños? Te extrañaron mucho, pero están muy bien. Te extrañaron mucho, pero están muy bien. Estupendo. No puedo esperar para darles un gran abrazo. Estupendo. No puedo esperar para darles un gran abrazo. Entonces, ¿qué tal estuvo tu viaje? Cuéntamelo todo. Entonces, ¿qué tal estuvo tu viaje? Cuéntamelo todo. Increíble. Me encanta Santiago. Hay mucho para ver. Increíble. Me encanta Santiago. Hay mucho para ver. Genial. ¿El clima estuvo agradable? Genial. ¿El clima estuvo agradable? No. Bueno, estuvo nublado y frío los primeros días. No, bueno, estuvo nublado y frío los primeros días. Oh, qué lástima. Oh, qué lástima. No, estuvo bien. El último día, el clima estuvo genial. No, estuvo bien. El último día el clima estuvo genial. Ah, ya veo. ¿Volviste a hacer nuevos amigos? Ah, ya veo. ¿Volviste a hacer nuevos amigos? ¿Con mi carisma irresistible? Por supuesto. ¿Con mi carisma irresistible? Por supuesto. Eres muy parlanchina. Eres muy parlanchina. Conocí a un chico realmente agradable de Canadá. Conocí a un chico realmente agradable de Canadá. ¿En serio?
¿Qué estaba haciendo en Santiago? En serio, ¿qué estaba haciendo en Santiago? Estaba de vacaciones. Viajaba por Chile. Estaba de vacaciones. Viajaba por Chile. ¡Ah, bien! ¡Qué genial! ¡Ah, bien! ¡Qué genial! Pero hablaba español muy bien. Pero hablaba español muy bien. ¿Ah, sí? ¿Sus padres eran latinos? ¿Ah, sí? ¿Sus padres eran latinos? No, aprendió español por sí mismo. No, aprendió español por sí mismo. ¿Por sí mismo? ¿Cómo lo hizo? ¿Por sí mismo? ¿Cómo lo hizo? Sí, estaba usando una especie de aplicación. Sí, estaba usando una especie de aplicación. ¿En serio? ¿Cómo se llamaba? ¿En serio? ¿Cómo se llamaba? Algo raro. ¿O no? ¿Quino? No sé. Algo raro. ¿O no? ¿Quino? No sé. Bueno, es impresionante. Bien por él. Bueno, es impresionante. Bien por él. Sí, de todos modos, tuve un viaje increíble. Sí, de todos modos, tuve un viaje increíble. Después de todo este tiempo, ¿finalmente visitaste la Plaza de Armas? ¿Después de todo este tiempo, finalmente visitaste la Plaza de Armas? Sí, incluso visité la Plaza de Armas 2 veces. Sí, incluso visité la Plaza de Armas 2 veces. 2 veces? ¡Wow! ¡Qué buena turista! 2 veces? ¡Wow! ¡Qué buena turista! Lo creas o no, también visité el Cerro San Cristóbal. Lo creas o no, también visité el Cerro San Cristóbal. No, nunca dejarás de sorprenderme. No, nunca dejarás de sorprenderme. Te amo. Gracias por dejarme hacer este viaje. Te amo. Gracias por dejarme hacer este viaje. Yo también te amo. Vamos, los niños te están esperando. Yo también te amo. Vamos, los niños te están esperando. Woohoo! You made it to the end. Great job. It can be a good idea to watch a video like this a few times, or even listen to the audio as you do other things now that you already know what the conversations are about. You'll get even more out of it the second time around. And if you're ready to study Spanish to a whole new level, come visit our website at uinolanguages.com. OUINO languages.com. We genuinely believe that you'll be impressed by our method.
There's no miracle fix, but it's amazing what a good language learning method can do for you. We are here to guide you every step of the way. Thanks for watching.